Junto con el establecimiento del estado de sitio en los municipios de Ixihuán y Tajumulco, el vicepresidente Jafet Cabrera llamó a los pobladores de ambas comunidades a un cambio de mentalidad para superar con éxito la situación y comenzar un proceso de sustitución de las plantaciones de amapola por otros cultivos. Poner la gobernabilidad en el lugar de Ixihuán y Tajumulco, y posteriormente va a entrar cada ministerio con su propio presupuesto, porque no hay presupuesto extra para poder atender las demandas de la sociedad, que este tema del desarrollo del terraplén venía desde hace un año. Tenemos programada ya hacer una escuela, hacer un centro de salud, hacer todo un proceso en donde los dos municipios puedan confluir y que tengan acceso a la salud, a la educación. Si bien el conflicto de San Marcos se debe al diferendo territorial entre ambas jurisdicciones, el cultivo de amapola también es uno de los focos de tensión debido a la dinámica económica, en cierta medida vinculada con el narcotráfico que genera. En relación con esto, Cabrera indicó que se estará trabajando en situaciones específicas para cambiar la mentalidad de las personas que viven en esas comunidades, plantándoles nuevas alternativas de cultivos con las que puedan generar el sustento diario y a la vez negociar con aldeas aledañas. El vicemandatario agregó que la amapola crece sin necesidad de cultivarla, pero que a pesar de eso, en la zona hay sembradillos con los que se buscan mejorar las semillas y así aumentar las ganancias. La promoción de nuevas oportunidades para los agricultores estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, luego de recuperar la gobernabilidad en Ixihuán y Tajumulco. Para DCATV informó, Noé Pérez.